pedir un penal. Qué mala suerte tiene Tigres, le van a marcar penal. Le van a marcar penal a Tigres. Increíble, minuto 7. Pero bueno, si el Barça la brinca, válgame Dios lo que está pasando, si viene otra vez el Puebla. Y yo no puedo entender lo que está pasando ahorita en la cancha, el Puebla. Increíble, tan rápido. No puedes. A chingar a su madre el Puebla. Se viene Tigres, se viene Lainez. ¡Ese es penal, cabrón! ¡Ese es penal! ¿Qué? ¡Eso es penal! ¡Penalote, cabrón! No puede ser. Pero bueno, si no marcaste el anterior, este tampoco lo vas a marcar. A ver, déjame ver. Fue afuera, pero fue falta. No, bueno, es falta. Hasta se para. Obviamente. Y decide tirarse, ¿no? Entonces sigue el ataque felino. Bruneta está solo. Tendrá tiempo de meterse al área. Allá viene Bruneta. ¿Sí? Ya desbordó el centro a segundo palo. Quiñones. ¡Sí, güey! ¡Vamos, los Tigres! ¡Qué Ibañez, papito! Te mando un beso y un abrazo. Bien hecho, bien hecho, bien hecho, Ibañez. Contra tus detractores, cabrón. Contra tus detractores. Buenísima, buenísima, Ay, ¿y me spoilearon? Efectivamente, me spoilearon. ¿Tienes el fútbol en tus manos? Está bien, güey, puede ser una goleada. Minuto 15, ya lo gana Tigres 1-0 con gol de Nico Ibáñez, que él normalmente le gusta anotarle gol al Puebla, el Nico Ibáñez, Ya lo hice en el Uni, en la jornada 1, cuando recién quedaron campeones, que de hecho lo empató a Tigres de último minuto con gol de Ibáñez, y luego en los cuartos de final del torneo pasado, recordar el golazo que se aventó de chilena. Y bien, en el momento oportuno debe estar Nico Ibáñez, excelente. Ay, no puede ser. ¿Va para los dos? No, ni siquiera revisión, atrás. ¿Qué? Gritar desde el sillón también es. ¿Qué pasó? A ver, árbitro, es que ni siquiera dijiste qué pasó, árbitro, ¿qué pasa? No, sí fue gol, ¿no? Claro. ¿Villa Mari Carmen dio alguna explicación el silbante? A ver, ¿qué si siguen spoileando ya no vamos a leer el chat, güey. No, nada, wey, figura, Chile. De hecho, se acerca a Robert Antonio. A ver, ¿es gol o no es gol? Insistiendo. Pero mira, ya lo anularon a la chingada, bueno, no sé, o sea, qué está pasando. No lo encuentran, el aire juega pegado. ¡Qué perro! Golazo, ni lo vi, no vi el gol. Herrera le mete un zapatazo con la pierna izquierda y la cuerda. ¿Estás de acuerdo que el Puebla es el segundo peor equipo de todo el torneo? El peor, güey. El peor, vamos a ver. Están moviendo y encontrando. Ah, no mames, qué golazo, cabrón. Qué golazo, qué golazo, qué golazo. Qué va a pretender hacer es parte interna. Qué gol, no, bueno. No, nada que hacer para el portero. A la horquilla de la portería, Qué golazo, güey. Descomunal, también como dice mi es un Felipe Rodríguez salta un chingo, güey, no alcanza, güey, no mames. Entrar a la pelota, de pegarle de primera. Atención, troleado, Quiñones la pide, Bruneta. ¡Ah, Bruneta! ¡Carajo! ¡Cabrón! Hijo de tu pinche toma, no se ve. No mames, o sea, Puebla es el penúltimo lugar, el penúltimo. No me jodas, Tigres. No me jodas, de verdad, o sea, no puedes perder contra el equipo de Puebla. Que me meten muchos goles, pero también está Bruneta, intentando provocar a ver si puedo generar... Bruneta, necesito que explotes ya todo tu potencial. ¡Qué golazo del aire! ¡Sí, claro que sí! ¡No! ¡Oh, puta madre! ¡Güey! Hemos sido troleados, Otra vez. ¡No! ¡Me la franja el pueblo! ¿Verdad? No me muero de hambre, no me muero de hambre. ¡Qué asco! Se animó Diego de Buen, que es otra arma que tiene el Puebla. A ver, por el centro. Hay seis buscando el remate, la peinaron. ¿Qué es eso? ¡Uy, no mames! No mames. ¿Cuántos fallos ha tenido Tigres este partido? ¿Cuántos? ¡Madre mía! ¡Qué atajada! ¡Qué atajada de Felipe Rodríguez! No se cree. No mames. Esa, güey. ¡Uy, güey! ¡Ah! Se pasó de pelo, güey. ¡Qué buena, güey! Se pasó de verga, güey. No, ¿qué hiciste? Mira,
¿Cómo es posible que te esté llegando así el Puebla, Tigre? No lo puedo creer, hombre. No lo puedo creer. No te lo puedo creer, cara. Y se viene Marcelo Flores, señores, el Golden Boy. Se viene Marcelo Flores a la cancha. Tiene que cambiar Tigres, tiene que cambiar Tigres. Es el hombre del momento. Vamos, Pizarro. ¡Pizarro, gol! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho, Padre Santo! ¡Bien hecho, carajo! ¡Vamos! ¡Mi Bruneta de oro! ¡Cabrón! ¡Dame esa mano! ¡Bien hecho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, la concha de su puta madre! ¡Golazo de Tigres! ¡Golazo de Tigres! Y bien Guido Pizarro cediendo la pelota para Bruneta, desbordando hasta la línea de fondo. ¡Excelente, cabrón! ¡Vamos! ¡Bien hecho! ¡Muy bien! Ya hacía falta que hubiera este tipo de cosas en el partido, este saborcito, este calorcito. Y hablando de calorcito, ya me dio calor y yo voy a encender el aire acondicionado en esta habitación, en esta alcoba. ¡Vamos, carajo! ¡Sí, señor! ¡Venga, papá! ¡Sí, señor! Bueno, ¡gol de Tigres! ¡Gol de Tigres! Anotado, o sea, por Juan Francisco Brunetti. Ojito a la jugada de Pizarro, cabrón. Ojito. Es lo que te digo. Hasta línea de fondo. Se espera con calma, paciencia. Muy bien hecho. Gol muy típico bien en FIFA. Ve eso. Por estar cotorreando, no lo gol he visto. De los Tigres, cabrones. Gol de los Tigres anotado por Diego Reyes, el recién casado, el recién deslechado, sí señor. Y con una tremenda asistencia de Sebastián Córdoba. Yo sabía que tenían que funcionar estos tipos al frente. Los metieron y empezaron a generar. A ver, quiero ver el gol. Bien hecho, centro, carajo. Cabezazo. No, bueno, un cabezazo muy débil, que se come completito el portero de Puebla. ¡Qué gol, hermano! Bien hecho, bien qué hecho. ¡Pum! Bien hecho. Ahí está, donde deben estar los buenos defensas, los grandototes, como gol, decía. ¿No? Fue autogol, güey, ni siquiera le pegó bien Reyes. No fue autogol porque el disparo viene desde... Sí, o sea, el desvío, pero el impacto más fuerte, pero no me importa un carajo, porque Tigres ya va ganando 2-1. Venga, bien hecho. Marcelo, ¡Córdoba! ¡Gol! ¡Bien hecho! Cabrón. Y yo te estoy diciendo, Siboldi, que metas a Córdoba desde el inicio, hombre. ¡Vamos! Y qué bueno que le pique aquí. ¡Qué buena, hermano! Loco. ¡Bien hecho! Bien lo dijeron ahí en el chat, Tigres puede ganar 3-1 y ya lo está ganando 3-1. Minuto 82. Tigres con la victoria parcial hasta el momento, 3-1, actualízame el marcador de la pantalla, señores y señoras. ¡Pinche madre! Ya lo gana la U de Nuevo León. Espérame, que quiero ver el gol. A ver, vamos a ver la repetición, claro que sí. Claro, cabrón. Vamos a ver el gol. Por empezar, la jugada de Marcelo es increíble, se quita como... Sí, o sea, mantiene la pelota, sí, ahí el defensa la caga muy cabrón. Pimba. Bien hecho, con una calma tremenda, ¿eh? Mira la calma, pechito, zurdita de volea, pa' dentro, papá, pa' dentro. Bien hecho. ¿Qué más quieres? Qué golazo del Puebla, ¿eh? Qué golazo del Puebla. Y yo no lo puedo creer. Gol del Puebla, se viene un cierre agónico. Mira nada más, qué buen gol, ¿eh? Ah, oh, no, bueno, la prende muy bien. Juega como... Sí, como obvio. No sé qué pasa. Pero qué golazo. ¡Qué atajada de Felipe Rodríguez, señoras y señores! ¡Qué atajada! ¡Qué atajada, padre! ¡No! Es que yo te digo, este tipo tiene unos reflejos increíbles, ¿eh? ¡Ojo! Ay, no, ya, por favor, saca esa pelota del área, Tigres. Qué atajada, ¿eh? Yo la verdad siempre he dicho que Felipe Rodríguez tiene unos reflejos bien cabrón. Y es la segunda atajada así muy buena que hace en el partido. Y evita un gol de Puebla, ¿eh? Ese es el tercero del empate. Se mamó, güey. Su puta madre contigo, ¿no? Sí, güey, es lo que le digo, cabrón. Cuidado, chico, no. ¿Por qué penal no puede ser? No. ¡No puede ser! ¡No mames! ¡No! ¡Eso no es mano, güey! ¡La tiene pegada! No es mano eso, güey. ¡No! ¡La tiene pegada, perro! Está la mano encogida en el cuerpo, güey. Eso no es mano, güey. No hay intención, güey. Pero no hay intención de nada, güey. La intención
puedes hacer esto, verga. Eso no puede ser penal. Ve, lo va a revisar, favor, lo va a revisar, lo va a revisar. Por favor, güey. Por favor. No, si es penal, yo me voy. Es que mira, espérate. Si lo va a revisar es porque hay duda. Existe la posibilidad de que lo marque, tanto existe la posibilidad de que no lo marque. Deténgase. Ya lo vi en sus ojos. Lo vi en los ojos, yo también lo vi. A ver, por favor. Yo también lo vi en los ojos. ¡Bien hecho! ¡Vamos! Güey, te lo dije. Cabrón, ese pinta para ser un árbitro grande. Sí, güey. Ese pinta para ser un árbitro grande. ¿Cómo se llama ese árbitro? Santander. ¿Cómo y... se llama ese árbitro? No sé, no tengo la menor idea. ¿Cómo se llama? Señores y señores, el próximo mejor árbitro de la Liga MX. Y mira, el santo está triste. El santo está triste. Santander. ¿Y quién más lo hubiera marcado? Adonai Escobedo. Adonai hijo Escobedo. De puta de Adonai Escobedo lo hubiera marcado. ¡Cómo lo puto odio! Pero lo bien puto hecho. Odio. Árbitro grande, señores y señores. Árbitro enorme, bien hecho. Sonríe, más, wey, sonríe la esférica y sonríe el fulbo. Ese pendejo de Adonai ni siquiera lo hubiera checado. No, ese no lo hubiera penal, penal por mis putos huevos. Por mis huevos. Es un huevudo ese vato. Por mis huevos. Verga, lo hubiera dicho como el de... Por mis huevotes, sí, a la vez. Le caga ese vato, güey, porque se les encara hacia todos, güey. Que no le toque Gignac, que me le meta un vergazo, güey. Y ojo que se viene la prensa rayada, asquerosa, a decir, le robaron al Puebla, dos penales no marcados. Siete minutos. Hazme el... Quédate ahí, güey. Saque de meta para Tigres. El último de este partido. Quedan 20 segundos restantes. Ahí, ponle calmita, por favor. Que ya lo va a ganar el equipo de la U de Nuevo León. Ya pita el árbitro. Ya pítalo, por favor. 10 segunditos. 10 minutos o 10 segundos. Ya, ya. A ver, la última, no me lo pites todavía. Cordovilla. Ya pítalo. Ya se acabó, señoras y señores. Ya se acabó el partido. Árbitro, ya se acabó el partido. Déjalo, por favor. Ajá, pues. Es el gol, güey. Se culió bien, machi. El comentarista, qué pedo. ¡En el centro! O no, ojo, a lo mejor era el audio de la jugada, ¿no? No, sí, no, ¿verdad? No, se culió, güey. Se culió, güey. Y yo también me culié bien machín, güey. Sí, güey. Dije, a la verga, ya nos empató el Puebla, pero no. Mira, todos se asustaron. Sí, güey. Sí se cuatrapió el vato. Sí, güey, yo también. O sea, yo lo vi y dije, a la verga, ya empató el Puebla, pero no. Pero no. La verga, nos troleamos es que todos. ¿Y qué ahí, chingados wey. Espera el mejor árbitro de la historia para pitar ya el partido? Aquí, con Tarzán, aquí, ¿no? Con Tarzán. Ese pinche Tarzán fue el que nos metió el golazo, güey. Ya pítalo, por Dios, árbitro. Árbitro, ¿qué chingados estás esperando? Ya pítalo. Oye, ya van chingos de minutos, hijo mío. ¡Bien hecho, señoras y señoras! Dame esos 5, cabrón. Bien hecho, Tigres, ganando 3-2 en un partido muy bueno. Muy buen partido desde el inicio hasta el final. El Puebla nos regaló grandes momentos, nos puso en aprietos en algunas jugadas, nos metió dos goles. Estuvo a punto de empatarnos el partido, sino es gracias a la gran actuación de Felipe Rodríguez, que hoy estuvo muy bien. Muy bien, Tigres mejor en la segunda mitad, pero hay muchas cosas que deja de desear, como la solidez defensiva, que bueno, ya lo veníamos hablando desde hace mucho tiempo. Esperemos Tigres siga mejorando. Lo bueno y lo positivo es que Tigres hoy mete 3 goles, buena cuota goleadora, Ibañez moja otra vez, Córdoba moja otra vez, Marcelo da un buen partido cuando entra, Bruneta otra vez vuelve a meter gol y lo va a llenar de confianza, señores y señores. Se viene la Conca Champions, esto a Tigres lo llena de confianza, segundo partido ganado en liga consecutivamente, ya hablé un chingo, ya no voy a hacer tan largo esto, suscríbete al canal de Mr. Tigre. Y nos vemos en la próxima, señoras y señores. El próximo martes, completamente en vivo, la transmisión en contra del equipo de Columbus. Aquí nos vamos a ver, señores, para los cuartos de final. Un saludo, un beso, un abrazo a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Suscríbete, dale like y déjame tu comentario. ¡Arriba la U, señores!